So this is kindergarten español, okay? And you're gonna tell me your names, okay? All right, and we want to present a play about a book that you might already know. So raise your hand, preschoolers, if you have heard a book from Eric Carr called The Very Hungry Caterpillar. Yeah? We're doing it in Spanish. We're doing it in Spanish. Gracias, Jonathan. Okay? So I tell my students, this is one of the ways you can read. When you have a book and you don't know how to read through the words, you can read through the pictures. Or you can also read when you are looking or listening to a familiar story. So even though they're gonna speak in Spanish, you won't understand because you already know this story. Okay? Are you ready? Yes. Yeah. Okay, perfect. Señor Ben, cuando usted quiera. La oruga muy amenta, Eric Cole. La claro de luna reposa. Para de frente. Un huevecillo sobre una hoja. Un domingo de mañana, apenas salió el quinto sol. Es el sol, amor. De nuevo salió una oruga diminuta y muy hambrienta. Enseguida empezó a buscar comida. Voy a buscar comida con los niños. What is she looking? ¿Qué está buscando la oruga? Tiene hambre, está buscando comida. El lunes comió y atravesa una manzana. Pero aún seguía hambriento. El martes comió y atravesó dos peras. Pero aún seguía hambriento. El miércoles comió y atravesó tres ciruelas, pero aún seguía tres ciruelas. Muy bien, muy bien. Come, come, oruga, come. Aún seguía hambriento. El jueves comió y atravesó cuatro fresas. Cuatro fresas. ¿Dónde están las fresas? Pero aún seguía hambriento. El viernes comió y atravesó cinco naranjas. Cinco naranjas. Pero aún seguía hambriento. El sábado comió y atravesó un bizcocho de chocolate. Un helado. Un pepinillo. De queso suizo, una rodaja de salami. Una paleta,
hacer de cerveza. Una salchicha. Un pastelito. Y un tajado de sandía. Esta noche tuvo un tren, me dio dolor de estómago. Al día siguiente, era domingo, otra vez la oruga comió una hermosa hoja bien verde. Una hermosa hoja. Y se sentó mucho mejor. Ya no tiene hambre, ni era una pequeña oruga ahora. Era ahora una oruga grande y gorda. Construyó una casita a su alrededor, un capullo. Y se encerró en ella por más de 2 semanas. Un día hizo un agujero en el capullo, empujó un poco para salir se encontró convertida en una bellísima mariposa.